¿Cómo están? Gracias por estar aquí, por haberse dado el tiempo de venir a visitar este canal y les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos que se están uniendo a este su canal. Y bueno, vamos a empezar con compras. Yo creo que todos queremos ver compras y estas compras son variadas, son de Aurrera, de Walmart. Y algunas cositas de regreso a clases porque, bueno, estamos ya acercándonos a lo que es regreso a clases y preparándonos para que ya nuestros peques regresen y tengan algunas cosas necesarias. Son con compritas random, rápidas y de esa. Ya les hice un video del tour por Prichos, así que todas las seguidoras que les encanta ver esos videos de los tours con la nueva colección de perezosos, pasen a verlo, es el anterior. Y les tengo una buena noticia. Prichos va a lanzar su nueva colección que se llama Sweet. Aquí se las presento. Vean qué hermosas cosas hay. Y por ahí se deja ver las bolsitas de regalo. Por ahí se dejan ver unas cubetitas. Por ahí se dejan ver bolsitas, un llavero. Y bueno, todas estas cositas son de la colección Sweet y ya está próxima a venir. Aquí se ven unos macarrón. Y bueno, ahí les dejo esa hermosa vista de las nuevas cosas de la colección Prichos Sweet. Así que estén pendientes porque ya está por entrar. Hay stickers, lapiceros, clips, hay tickets notes o post-its, como ustedes los conozcan. Y llavero, y bueno, todo es en lo que viene siendo paletitas, donas, helados. Así que está muy interesante, amigas. Bueno, vamos a empezar con la compra de Prichos, que es lo que ustedes han venido a ver. Aquí está esta libretita de los perezosos. Es de pasta dura y nos dice que tiene 80 hojas a rayas. Y obviamente la abriremos. Bueno, vamos a ir ruido porque ya saben que estas bolsitas así son. Pero bueno, hay que mostrar las cositas porque de eso se trata, de que las mostremos y veamos cómo vienen, cómo son. Vienen así. Y bueno, 80 hojas a rayas. Siguiente compra de Prichos viene siendo estos hermosos lapiceros. Había muchas cosas de perezosos, pero a mí lo que me funciona vienen siendo estos productos, estos dos productos de perezosos. Y son lapiceros, dice que son tres plumas que no son tóxicas. En la parte de acá atrás nos dice que no es tóxico. Y bueno, vienen así, son tres diseños diferentes. En su colorcito, pues también un poquito diferente porque aquí estamos viendo cómo son. Y bueno, pues vienen así para hacerle clic. Y por aquí he de tener una notita para enseñarles cómo pintan, qué color es. Y pues es punto mediano en color azul. Los tres deben de ser en color azul. Sí, los tres vienen en color azul. Pero sabemos que pues estos lapiceros podemos cambiarle más adelante cuando ya se nos quite. Es plástico esto de aquí y bueno, tiene aquí esta parte así que lo puedes colgar en tu camisa o en tu libretita también. Bueno, son 3 por $18.90. Ya sabemos que los precios de allá es de $18.90. Yo fui a comprar estas compras, fueron de Plaza Cristal para las chicas jalapeñas que quieran saber dónde es de Plaza Cristal. Y todavía encontré de Ocean Bar algunas cositas. Y entre esas es esta. Es una tablita así. Viene decorada. Y sin más ni más, por $18.90 esta también. Llego a casa. Aquí tenemos de la colección Aloha en portavasos. Aunque yo no los ocuparé de portavasos, yo los ocuparé para taparlos por arriba para que se protejan. Y esa va a ser la función que van a tener aquí. Bueno, siguiente compra que fue ya en lo que es. Despido a Prichos porque es lo único que me traje, lo que me gustó. Y de Aloha, pues hay muchísimas cosas, pero por el momento yo no las voy a adquirir. Quizás más adelante en otras compras se las presente.
Y me fui a lo que es Walmart Cristal, ahí mismo entré a la tienda y ahí conseguí esta hermosa tacita, 30 pesos y bueno, tipo cerámica. Lobato Multi, taza de 300 mililitros, Chrome Baraka, así dice aquí. El material dice que es cerámica. Aquí está. Y bueno, es para mi estación de café que tengo acá atrás. Y bueno, está en proceso de remodelación. Siguiente compra para ustedes. En Walmart también compré este paquete de playeras. Como viene aquí el diseño, cuello redondo. Lo que me gustó y pude ver es que 100% algodón por 138 pesos en la talla chica. Color great es blanco, ¿ok? Es de Fruit of the Loop. Y bueno, pues esta ya está aquí con nosotros, 138 pesos. Siguiente compra sería lo que viene siendo en Bodega Aurrerá. Esta libretita de cactus es forma francesa. Sí, sabemos que esta trae 100 hojas a rayas, ¿ok? Esta tuvo un costo aproximado. Les voy a decir los precios aproximados porque no tengo ticket. Recuerdo que estaba como entre 13 o 15 pesos, ¿ok? Bueno, siguiente compra fueron estos Perfect Mate. Son lapiceros de varios colores. Y bueno, estos también... los tendré que abrir para mostrárselos. Espero no haga mucho ruido. Y esto necesito una tijera, pero está un poco duro el empaque. No, ya se abrió. Bueno. Vienen así. Son ideales para tenerlos en uso ya en este regreso a clases. Vienen todos estos colores, amiguitas. Son 2, 4, 6, 8 lapiceros. Su precio aproximado, este sí, no lo recuerdo. Estaré dejándole en cajita de descripción, pero viene siendo como unos 23 pesos. Estos fueron de Bodega Aurrerá. Estoy revolviendo un poquito las compras porque las estoy tomando así como las estoy tomando de aquí. Y bueno, como fui a esas dos tiendas, pues bueno, aquí está mi compra. Y estos fueron de Bodega Aurrerá, que estaban en la zona ya de descuento. Son lapiceros Bic. También en color rojo, pintan de color rojo, azul y negro. Y bueno, punto medio. Y estos fueron de 7 pesos, ¿sí? Pero bueno, son para regreso a clases. Están muy prácticos, muy dinámicos. Y esto es lo que necesitan nuestros peques. Inclusive nosotros para firmar y todo eso. Pues ya aquí están. Otro adhesivo, lápiz adhesivo. Este sí estaba súper económico, estaba me parece que en unos 5 pesos, también es precio aproximado. Otra goma de ahí. Y bueno, también su precio 5 pesitos. Esta también ya estaba en súper oferta, 5 pesitos. Bueno, un sacapuntas de lado. Este sí no le di el precio y debe de estar como en 10 pesitos aproximadamente. Pero trae su contenedor aquí y está súper. Y bueno, otra cosa de uso de electrónica para el celular viene siendo este elefantito a 20 pesos. Este sí lo conseguí en 20 pesos en Bodega Aurrerá. Y pues nada, que es para poner el celular y vean. Entonces... No tengo acá un celular a la mano, pero lo ponemos aquí, en esta parte de aquí, y pues ya aquí lo podemos descansar. Vamos a poner este. Vean, de esta manera podemos utilizarlo. Y este costó 20 pesitos. Bueno, aquí ya tengo lo que son los lapiceros, los que les mostré anteriormente, los primeros, así escriben estos dos. Escriben igual. De ahí nos seguimos con la tinta verde. De ahí nos seguimos con la tinta en este color naranjita. De ahí viene siendo el cafecito, que es este, el azulito y el morado. Y lo que son los verdes, pues son dos tonalidades, que son estas que están acá arriba. Y ya aquí abajo les escribí cómo pintan los lapiceros Bic.
Estos tres son aquí donde dice big. Y los de perezosos, perezosos viene siendo estos tres y pintan así, punto medio. Y bueno, otra cosita que les voy a enseñar es cómo voy a ocupar esta tacita. Bueno, ya saqué estos de la colección Aloha y yo pienso ocuparlos así. Estos son portavasos, trae cuatro y ya sabemos que se usan así. Se usa así, pero bueno, yo le voy a estar dando doble función porque también lo voy a ocupar para tapar y que se conserve lo frío o lo caliente así. Bueno, por esa parte ya les mostré. Ahora les mostraré la siguiente compra que hice ahí, que fue este tinte palette color cream y su número. Es para uno de mis siguientes cambios de look, así que bueno, pues este me costó, estaba en buen precio, en 35 pesos aproximadamente. Y de ahí este rodillo, y bueno, es, viene así la marca, en Aurrera por 25 pesos y lo voy a ocupar con esta pintura Meridian. Con 3 años de garantía, su contenido es 1 litro, el color es blanco, pero tú puedes comprar aparte lo que viene siendo la tinta si quieres cambiarle el color y ponerle ciertas cantidades de gotitas dependiendo si quieres que cambie el color todo o ocuparla en blanco. Yo ocuparé toda en blanco, no necesito comprar aparte las gotitas para cambiar el color. Y bueno, esta en su precio aproximado estuvo en 130 y algo. Les digo porque no tengo el ticket a la mano. No sé dónde quedó. Y de esta manera finalizaron mis compras. Aproximadamente 20 productos de allá. Y ya al terminar este video les dejaré unas fotos, impresiones, para que vean más de cerca lo que es la nueva colección que estará entrando de Pritchard. Las que son chicas que coleccionistas. Que como les dije, se llama la colección Sweet. Así que gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Bye.